Enviado especial Antonio Ecarri Angola, presidente de la Fundación Artur Uslar Pietri. Vamos a conversar con él sobre los comicios del 6D. Tuviste una participación activa, Antonio, bienvenido al programa, primero que nada, muy buenas tardes para ti. El domingo, bueno, yo hasta colaboré con algunos sanduchitos que pudimos llevar, sé que tú tuviste que ocuparte de distintos centros, Katia, y todo, para que tú mismo me digas dónde estuviste, cómo fue esa jornada desde dentro, por favor. Mira, en Venezuela ocurrió un tsunami electoral, un tsunami político contra un modelo económico. Y eso hay que tenerlo claro. Ayer visitaba la parroquia 23 de enero, ahí el bulevar de la zona F, en el bloque 41, y los vecinos que estaban allí reunidos, celebrando allí en la convivencia de la Fundación La Caimanera 41, me hablaban de la necesidad del entendimiento. O sea, yo creo que el país está votando por un cambio de modelo, no se trata de revanchismo, se trata de encuentro para solventar los problemas. Esta mañana me llamaba uno de los expendedores del mercado de Quinta Crespo para hablarme de la gravedad de la situación con el tema de la carne que había llegado al mercado y había gente que había hecho más de 12 horas de cola. O sea, esa situación es la que hoy tenemos en Venezuela y tenemos que ocuparnos de esto, pero tenemos que entender que lo que pasó el domingo es un triunfo colectivo. Es un triunfo, no que es un triunfo para un partido político determinado o para una individualidad. Hay todos los candidatos a diputado, me consta que le pusieron todo su esfuerzo por ganar, se metieron en los sectores populares, agarrado, bueno, hicieron una campaña extraordinaria. Pero nadie puede atribuirse, no es que hay un diputados de un partido o diputados del otro, Pedro. Hay 112 diputados de la unidad. Y eso que ha dicho Henry Ramos tiene razón. Hay 112 diputados de unidad, aquí nadie se puede estar atribuyendo, porque yo no voté por un partido determinado, yo voté por la unidad y todos trabajamos en un esfuerzo de la sociedad civil completa a apoyar a los candidatos de la unidad para ese cambio, Pedro, porque es necesario un cambio en Venezuela. Fue un tsunami electoral y definitivamente el presidente de la República no está entendiendo la verdad, no está entendiendo el resultado del día domingo con toda esa verborrea que no tiene ningún sentido. El país lo que quiere es que le resuelvan los problemas, Pedro. Sí, Antonio, te pregunto algo que me llamó mucho la atención. He tenido la oportunidad, gracias a este programa, de hablar con distintos diputados, tanto de la tolda oficialista como de los que de la MUT. Pero entre los que he hablado, me ha llamado la atención que muchos se han levantado muy temprano para hacer campaña, una campaña típica, 3 de la mañana, 5 de la mañana, han recorrido distintos barrios. Y el sentido social que tenemos hoy en día, que hemos logrado, es impresionante, es impactante, porque todos los que les he preguntado les ha llamado mucho la atención de la necesidad que hay en el país, la necesidad que tienen nuestros venezolanos, de que mucha gente no tiene cómo comer o no les alcanza con lo que ganan. Uh-huh. Y es un factor común que he sentido entre todos. Tú que recorres barrios todos los días, ¿qué es lo que tú has sentido? ¿Tenemos ese sentido social? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Mira, yo creo que este país hay que declarar una emergencia social. En Venezuela tenemos una gravedad económica con un fuerte conflicto social. Recorriendo la cota 905, pues me encontré con una situación de verdad delicada desde el punto de vista social. El tema de la violencia, el tema de la escasez, hay hambre, en Caracas hay hambre, hay gente, hay familias que se están acostando sin comer. Necesitamos ponerle la prioridad a lo social. Y lo social tiene que ser de verdad parte de la agenda, del primer punto de agenda de la próxima Asamblea Nacional. Porque un país en crisis, un país con una profunda crisis económica, con una profunda crisis social, además tenemos unos instrumentos absolutamente, ya que no tienen ningún sentido, el presupuesto nacional, hay que revisarlo, Pedro. Aquí se estimaron el presupuesto nacional unos ingresos a $40 el barril de petróleo y el propio presidente de PDVSA dijo que íbamos a tener a $25 el barril. Es decir, el gobierno está obligado a desmontar ese aparato burocrático corrompido, ineficiente, que no le ha resuelto los problemas a la gente. Aquí no se trata de pararse en una esquina, pegar cuatro gritos y estar amenazando a los funcionarios públicos. Se trata de desmontar un aparato burocrático costosísimo que no le resuelve los problemas a nadie para dedicar ese dinero a programas sociales eficientes. Okay. Aquí hay que agarrar el tema de las misiones. Vamos a aplicarle una reingeniería completa a las misiones porque es que ahora es que se necesita educación en los sectores populares. Mira, hay tres ejes fundamentales que causaron este tsunami político que se llevó por delante a 17 años de mala administración. Uno es la falta de protección a la familia, Pedro. En Venezuela la familia está descompuesta y eso hace que haya una crisis moral terrible. Segundo, esto es un Estado que no protegió la educación.
se invirtieron en misiones, pero nos olvidamos del sistema educativo ordinario. La Asamblea Nacional tiene, y ahí va a estar la Fundación Uslar Pietri, presionando para que logremos una reforma en la Ley Orgánica de Educación, porque necesitamos una educación de calidad para todos, con un sistema de educación público, oficial, eficiente y excelente, que suba cerro, que vaya a los sectores populares y que le demos a los pobres, no una pobre educación, Pedro, como están recibiendo, sino una perfecta educación. Esos son temas. Y el tercer punto, Pedro, que fue el gran fracaso de estos años, es que se limitó el emprendimiento del venezolano. Esos son tres elementos fundamentales que tenemos que ponerlo ahí sobre la mesa. El tema de la familia, el tema de la educación y el tema del emprendimiento, para que los venezolanos en esa fórmula podamos lograr prosperidad, podamos lograr superarnos. Esa debe ser la agenda de la Asamblea Nacional y, por supuesto, devolver el Estado de Derecho. Creo que hay una situación política muy delicada, Pedro, una situación política muy compleja que amerita canas, que amerita experiencia, que amerita mucha seriedad y mucha responsabilidad. Ojalá que Henry Ramos pueda ser presidente de la Asamblea Nacional, porque creo que es hora de una de la experiencia. Oye, pero me estás, Pedro, quitando las preguntas, pues yo te iba a hacer esa pregunta. Tu padre está en las filas de Acción Democrática y tú estuviste en las filas de Primero Justicia. Yo creo que cada uno de ellos ha hecho una labor extraordinaria. Hace muchos años participó en Primero Justicia. Julio Borges como elemento que ha fraguado todo lo que fue la unidad, y también Henry Ramos, que bueno, que está bateando de una mil, ayer estuvo con Vladimir a la una, y bueno, ha causado una sensación ese programa que está viral en todas partes. Pero ya me lo contestaste, pues entonces tú crees que Henry Ramos, yo respeto muchísimo a Julio. Pero eso no es que los que pero tuvieron, es que eso no se trata de un candidato. Pero ¿cómo a otro, se escoge pero... eso? ¿Cómo se escoge el presidente? Mira, yo creo ¿Es por que... votación o es porque el no. que tuvo mayor no, número no, no, de votos? No, no, no. Ahí hay 112 diputados de la unidad venezolana, y con la conciencia de esos diputados se va a escoger el nuevo presidente de la Asamblea. Yo creo que el país requiere de experiencia en el manejo de la Asamblea, en el manejo de esta transición democrática que es muy delicada, y se necesita muchísima experiencia en el Parlamento, y un parlamentario de tantos años, por supuesto que sería vital. ¿Cuánto no necesitamos nosotros que de repente pudiera haber estado Ramón Guillermo también o muchos otros diputados? Pero esta campaña fue una campaña de la unidad, Pedro, de ningún grupo. Aquí nadie se puede estar atribuyendo un número de diputados en particular. Aquí todos tenemos, todos, Pedro, tenemos que alinearnos en sacar al país de la inmensa crisis social y hacer un reencuentro. Los venezolanos, Pedro, sabemos hoy más que nunca que una familia separada trae ruina. Tenemos que unirnos para traer prosperidad. Tenemos que ir a una pausa, Antonio. Al regreso quería hablar contigo sobre cuáles dirías tú que son los engranajes, porque tú también hablas con algunos diputados chavistas y con todo tipo de gente. Así que quería saber cuáles son los engranajes que tú crees que se puedan aplicar para que tengamos gobernabilidad, para que tengamos una transición, que haya ese encuentro que tú hablas, ese cambio que también necesita el país, si se puede dar, si tú lo ves factible. No. Antonio Carriangola, presidente de Fundación Arturo Uslar Pietri, aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión.